lo que quiere decir que tiene que recorrer más distancia. Y si tenemos una operación entre centro, pateador y patada que es adecuada, pues va a ser muy difícil que, inclusive fallando la bloqueada, ese hombre llegue a bloquear o a tapar la patada, ¿sí? En segunda instancia, tenemos que le facilita y agiliza la salida de los hombres de cobertura. ¿Por qué? Porque al estar en un espacio más amplio, sin tanta restricción de movimiento, porque al haber muchos cuerpos acumulados en una área muy, muy restringida, pues es más difícil el maniobrar y el accionar. Pero si colocamos a nuestros hombres de cobertura en una isla con mucho espacio, a pesar de que el hombre defensivo necesite o tenga una técnica de lo que sería de hold up, detener, que quiere decir que no va a atacar al pateador, sino que está preparando un regreso, pues sabemos que es muchísimo más difícil controlar a un hombre en campo abierto a controlar a un hombre cuando tenemos un espacio mucho más restringido. Entonces, va a facilitar y agilizar a los hombres, nos va a dar mucha más flexibilidad para poder evitar el contacto con el hombre defensivo. En tercera instancia, vamos a tener una mejor distribución de la cobertura dentro del campo. ¿Por qué? Porque ya vamos a, cuando estamos en una formación más apretada, más restringida, con huecos reducidos, forzosamente, digo, la protección defensiva, ofensiva, siempre va a ser de adentro hacia afuera. Ese es uno de los principios del fútbol americano. Ofensa, nosotros protegemos el balón de adentro hacia afuera. Defensa, nosotros tenemos que proteger el balón de afuera hacia adentro. No queremos que el balón nos gane por fuera. Y la ofensiva primero tiene que proteger huecos internos y después salir, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una formación restringida en cuanto a espacio, va a ser más difícil nuestra salida a cobertura. Sabemos que tenemos carriles determinados, entonces si yo estoy en el centro del campo y mi carril está a la altura del tercio, pues tengo que recorrer una distancia muchísimo mayor comparada a la que tendría que recorrer si estoy colocado a 3 yardas del centro en un espacio mucho más amplio, ¿sí? La distribución de la cobertura va a ser mucho más rápida y vamos a llegar a nuestras técnicas con más velocidad. En cuarta instancia, facilita la cobertura de patadas direccionales. ¿Por qué? Porque al abrir el campo, nuestro pateador va a posicionar siempre el balón ya sea a la derecha o a la izquierda, pero ya vamos a tener prácticamente a 4 hombres del lado donde vamos a patear. En cambio, cuando tenemos la formación muy cerrada, pues siguen estando los 4 hombres de ese lado, pero van a tener que recorrer mucho más distancia. Entonces, va a ser más fácil cubrir patadas direccionales con esta formación. Por último, y esta es una de las virtudes o de las características de esta formación que pues fue una de las cosas que nos llamó más la atención para hacer la transición del pateo tradicional al pateo spread, es que la formación protege al centro largo porque lo releva de cualquier responsabilidad de bloqueo. Normalmente las patadas de despeje que se bloquean a través de los huecos A, o al menos en el nivel en donde nosotros competimos. Y si tenemos una patada de despeje en una formación cerrada, el centro forzosamente tiene que participar dentro del esquema de bloqueo. Si esto va a ser el caso, nuestro centro largo tiene que ser un atleta en todos los sentidos. ¿Por qué? Tiene que centrar el balón con precisión y con la velocidad necesaria para que llegue en tiempo y en forma a las manos del pateador. Y en segundo lugar, tiene que desplazarse lateralmente, ya sea a la izquierda o a la derecha, y participar dentro del esquema de bloqueo. Son 2 habilidades que difícilmente encontramos en un atleta y que ambas habilidades las ejecute de manera adecuada. Siempre va a haber algún jugador que reunirá las características necesarias, pero va a ser mejor ya sea en centrar o en bloquear. Si bloquea muy bien, normalmente los centros no son óptimos.
si centra muy bien, va a carecer de habilidades para bloquear. Es difícil encontrar a alguien con las aptitudes necesarias para llevar a cabo todo lo que implica centrar largo desde esta formación. La formación spread nos ayuda a liberar al centro de esta responsabilidad de bloqueo. Su única función es centrar la pelota con precisión y una vez que la centra, participa dentro del esquema de cobertura. Pero su responsabilidad primordial es centrar la pelota con precisión para que el pateador pueda ejecutar. Entonces, le quita de encima un peso grandísimo porque pues sabemos cuántos juegos no se han perdido porque el centro largo voló al pateador o porque la pelota no llegó o el centro salió de lado o se entró muy bien, pero por estarse preocupando en el centro no llega a bloquear al hombre que le corresponde y ese hombre entra y bloquea la patada. El centro siempre viene siendo el eslabón más débil dentro de lo que es el esquema de bloqueo. Entonces, con este sistema estamos tratando de ayudarle un poquito y la verdad nos ha servido muchísimo. En 3 años no nos han bloqueado una sola patada y no nos han regresado una sola patada a touchdown, lo cual es un gran logro porque con el tipo de atletas a los que nos enfrentamos cada semana, pues es realmente un reto muy grande. Okay. Ahora, pasando ya a la cuestión esquemática y de alineación de lo que es este tipo de pateo, tenemos que la alineación, como lo ven aquí está dibujado, los gares y los tackles van a colocarse a 2 yardas de distancia del hombre que está inmediatamente contiguo a ellos. Las alas van a estar colocadas a 3 yardas de distancia, ¿sí? Esos 7 jugadores que están sobre la línea de scrimmage, la colocación de los pies también es muy importante. El pie interno lo vamos a colocar ligeramente atrás, ¿sí? Y el pie externo va a estar colocado adelante. O sea, lo que queremos es que nuestro pie interno esté atrás. ¿Por qué? Porque si el hombre que nos corresponde bloquear está colocado muy por fuera de nosotros, vamos a tener que dar lo que le decimos un kick step, que viene siendo un paso cruzado, y aunque la técnica parezca un poquito o un poco ortodoxa o vaya contra los principios que muchas veces nos están enseñando de jamás cruzar los pies, etcétera, esta es la técnica que utilizamos y nos ha dado muy buenos resultados. Es con el pie interno cruzamos por detrás del pie externo, damos un salto, lo que le decimos kick step, y vamos a ganar distancia lateral y vamos a ganar profundidad con el propósito de establecer una segunda línea de scrimmage que sea esté yarda y media atrás de la línea de scrimmage original. Si nosotros tenemos a un hombre demasiado abierto y nos corresponde bloquearlo, si nosotros iniciamos con nuestro paso lateral, en el momento en que nosotros damos el paso y ese hombre ataca, ya vamos a estar en una posición desventajosa porque no vamos a poder hacer contacto con él de frente, lo vamos a estar empujando, si acaso, de manera lateral, y obviamente las técnicas defensivas para evitar el contacto, si este hombre lo han coachado de manera adecuada, pues lo que va a hacer es voltear su hombro, darnos una superficie de contacto muy reducida. No vamos a poder hacer contacto con él, va a escapar y probablemente bloquear la patada. Entonces lo que queremos es, otra vez, el fútbol americano es un deporte de ángulos y de ventaja en el posicionamiento sobre el campo, leverage. Nosotros necesitamos tener el ángulo adecuado y tener el leverage, la posición adecuada para poder bloquearlo. Es por esto que utilizamos esta técnica, ¿sí? Y para poder salir con mayor rapidez, es por eso que colocamos el pie interno atrás para poder hacer nuestro, lo que decimos, el kick step con más velocidad, ¿sí? Obviamente, los hombres que están sobre la línea de scrimmage, todos tenemos que estar